Dos locos sin control. Ok, señores, continuamos aquí en el circo. Somos los Chavos de los Locos y nos encontramos con el buen Orlando. Orlando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué cuenta la vida del circo? Cuéntanos, ¿qué tal es vivir en un circo? Fíjate que es muy padre, ¿eh? A pesar de que está lloviendo mucho, pues aquí le estamos echando las ganas y los kilos. Pero qué raro, si aquí por aquí no llueve. ¡Ah! No, acá siempre llueve. No, pero bueno, fíjate que todo eso está bien rico, el clima aquí en Orizaba, ¿eh? Sí, ¿a dónde has ido que donde el clima está insoportable? Insoportable calor, ¿no? Yo creo que allá por Villahermosa, Tabasco, es un calor muy sofocante, ¿eh? Ciudad muy bonita, pero un calor. De la ciudad de las dos mentiras, porque ni es Villa ni es hermosa. Chicas muy guapas. Veracruz, ¿no? Dios, nada más. Eso lo dice todo, Veracruz. Ahora vamos a empezar, digamos, ¿cuál es lo difícil del circo? ¿Qué es lo difícil de un circo? ¿Alejarse de la familia? ¿No ir a los eventos sociales? ¿No irse de antro? Bueno, a lo mejor sí se van de antro, ¿no? Pero sí, yo creo que esa parte no es la difícil, ¿no? Yo creo que más difícil es la separarse de la familia, yo creo. ¿Qué tiempo se han separado de la familia? Así que digas, uy, un mes, dos meses. No, fíjate que a veces son temporadas de 8 o 9 meses, ¿eh? 9 meses de no ver a la familia. 9 meses de no ver a la familia. ¿Cuál es el día libre de una persona que trabaja en circo? Yo creo que la mañana, toda la mañana que tenemos libre, yo creo hasta la hora del show, que son las 5 de la tarde. Sí, yo creo que desde que te levantas hasta las 5 tienes libre. Imagínate, y bueno, es bien difícil, imagínate, ¿qué es lo que haces en la mañana? Digamos, checar tu Facebook, el Twitter, mandar las fotos y que cae con la banda, con el Michel y todo eso. No, fíjate que lo más chistoso, ¿no? Como todo, se levantan y a revisar el celular, ¿verdad? Sí. De hecho, por ahí, antes de desayunar, ¿no? Sí, lo primero que revisas es el Facebook. Ándale, antes que, yo me acuerdo que antes te parabas, te persinabas y te ibas, ¿no? Ahora llegas el celular y no te llegó un WhatsApp o algo y ya te paras. Sí, ¿no? De hecho, no, pero la rutina normal diaria es, te levantas, te vas a desayunar. Normalmente a veces quedamos los compas y nos vamos a desayunar ahí a un restaurantito o algo. Y ya después, pues cada quien tiene sus labores diarias, ¿no? Por decir, yo me tengo que ir a entrenar diario para lo que es el show. Sí, le haces de Tarzán, ¿no? Así es. Pues hay que, se ve, mira, el Tarzán acá, humillando acá a la banda de Dos Locos Sin Control. El buen físico, ¿no? Si no, no vienen a verlo. Esto no lo hace el salario mínimo. En el programa hacemos una parodia de lo que es el circo, no parodia, sino que nos encanta escuchar la voz de "Lleve la varita luminosa", ¿no? Así, eso está genial. Eso está genial. Y bueno, hasta me quedo aquí de trabajar vendiendo la varita luminosa, pero la verdad, créame que alrededor de un circo hay muchas personas trabajando, es una pequeña gran familia, ¿no? Sí, pues, ni tan pequeña, no te creas. Yo creo que más arriba de 90 personas laboran aquí. ¿En serio 90 personas andan en toda la gira? Más de 90. Imagínate, yo pensaba que había como unos 40, 30 personas, pero no, más de 90 personas trabajando en el circo, imagínate, desde personas que instalan, cablean, iluminación. Así es, desde los laboradores que arman el show, los vendedores que se puede decir, los artistas, los vendedores de camionetas afuera, los choferes. No, sí son un buen de gente, Es un buen de gente. Y bueno, pues los invitamos a que por favor vengan al circo. Estamos ubicados acá a un costado del asilo de Miri Pesado. Van a estar 15 días más, así es que los boletos muy accesibles. Pueden estar en luneta, pueden estar en palco. El espectáculo se ve muy bien de donde te sientes. Así que por favor, visiten el circo. Gracias, Orlando. Y ve Dos Locos Sin Control. Saludos. Sabes que este viaje regresa de día. Ya dímelo, sé que la pasión te sube. Pídetelo, no la pienses mal, es tú. Detrás de cámaras aquí con la banda del circo, allá con el buen Jonathan, la foto. Ahí está, las amigas de Dulcería, ahí la pueden ver. Toda la banda que está acá en el circo. Va Jonathan, va Jonathan, va Jonathan.
Ahí está el buen Johnny también. Nos encontramos en eso que es el Circo Francisco Atalla García. Recuerden, chéquenlo, visítenlo. Aquí estamos para toda la banda. Siempre gano la partida. Soy Mr. Navidad. Te doy lo que tú pidas. Soy el sueño de los hombres que jamás en tu vida has visto una chica tan sexy y atrevida. Los Locos Secundarios Radio.